Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de la 23ª jornada de Historia de Ceuta. Nos acompaña hoy Carlos González Clavidot, un investigador que no necesita presentación, pues es de sobra bien conocido para todos aquellos que siguen nuestra jornada, ya que ha participado en ella en varias ocasiones. Carlos pertenece a una notable saga de historiadores y arqueólogos. Su padre, Guillermo González Busto, fue uno de los más eminentes arabistas españoles del siglo pasado, y su hermano, Enrique, recientemente fallecido, fue uno de los mejores conocedores de la realidad norteafricana y de su arqueología. Esta saga tiene continuidad ahora con su sobrina, con Elena, que también ha mostrado su interés por estas tierras del norte de África. Carlos ha ejercido como docente a lo largo de su vida y eso le ha llevado a diferentes puntos de nuestra geografía. Tuvimos la fortuna de tenerlo entre nosotros en Ceuta, donde él desarrolló no solo esa labor docente, sino una serie de investigaciones que siguen siendo fundamentales para comprender la realidad histórica de la ciudad. En su trabajo destaca sobre todo su acercamiento a determinados temas que son absolutamente inéditos, que hasta ese momento nadie había tocado. Él ha puesto al descubierto muchísimos edificios, muchísimos yacimientos, muchísimos periodos de la historia de nuestra ciudad. Después se desplaza a Málaga, donde se jubila, y allí también se convierte en uno de los arqueólogos de referencia para toda la arqueología malagueña. Su producción científica es larguísima, es imposible resumirla en alguna línea, pero a mí me gustaría destacar algunos libros, algunas obras que a mí me parecen especialmente significativas o que al menos yo he usado con asiduidad. En el primer lugar, El cortijo de las mezquitas, una mezquita medieval en la Vega de Antequera, que supuso el descubrimiento de todo un mundo rural que hasta ese momento no era desconocido. También otra obra muy importante sobre el poblamiento y el territorio de Mija en la Edad Media. Y ya referido a Ceuta, a mí me interesa destacar especialmente dos. Una, Ceuta en los porturanos medievales, donde nos dio a conocer una cantidad de información gráfica que no se había manejado nunca por los estudiosos de esta ciudad y que aportó muchísimas novedades, y sobre todo una obra que yo considero esencial para conocer la Ceuta de la Edad Media, El urbanismo religioso y cultural de Ceuta en la Edad Media. Este título engaña un poco, porque no es solamente una obra de referencia para el urbanismo, sino también para la historia de la ciudad en general. Aparte de esta labor científica, Carlos ha tenido una grandísima implicación en actividades en defensa del patrimonio, en preservación de elementos históricos, tanto en Málaga como en Ceuta, como en todos los lugares en los que ha trabajado. Dentro de sus líneas de investigación, dentro de las tendencias que él ha seguido, el norte de África ocupa un lugar esencial. Es algo a lo que siempre ha prestado una enorme atención y en la que nos ha dado a conocer elementos muy interesantes de su realidad histórica. Especialmente en el tema de las fortificaciones, a mí me parece que es muy destacable sus últimos trabajos sobre torres y enclaves de todo el litoral rifeño y atlántico marroquí. Yo no tengo mucho más que añadir porque, como les digo, una persona sobradamente conocida. Simplemente agradecerle de nuevo a Carlos que haya aportado su conocimiento a estas jornadas de historia del instituto. Carlos es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros, que siempre está dispuesta a apoyar al instituto. Es un miembro del instituto plenamente concienciado de la labor de esta institución. Y darle las gracias además porque tiene que participar en esta jornada de una manera un poco diferente a otro año, que siempre es más incómodo y siempre causa algunos problemas añadidos, ¿no?, a lo que es una propia conferencia. Así que simplemente reiterando este agradecimiento y dándote la bienvenida, aunque sea virtual, desearte lo mejor. Y tenemos con nosotros a Carlos González Cravioto, que nos va a hablar sobre un castillo, el Castillo de Pescadores, en la localidad marroquí de Yebja, en la costa del Rif, que es un castillo prácticamente desconocido y que, como les decía antes, es una de las nuevas recuperaciones para la historiografía que ha hecho nuestro invitado de hoy. Así que, Carlos, nada más, muchísimas gracias de nuevo y tienes la palabra. Bien, en primer lugar quiero agradecer la presentación de mi amigo Fernando Villada y también agradecer al Instituto de Estudios Ceutíes que me permite
pues el acercarme a ustedes para darles noticias de este castillo que espero que tenga un mayor estudio en el futuro, unos estudios más avanzados y mejores que los que yo les voy a presentar, que casi casi se hacen referencia a su existencia y a la realidad de lo que hoy día queda en superficie. Las costas, como ustedes pueden imaginar, siempre han sido un lugar de frontera, han sido un lugar de confrontación, ha sido un lugar que proteger de posibles invasiones o de posibles ataques de piratas que han existido desde que la navegación existe. En las costas conocemos muy bien las costas del mar de Alborán, que son unas costas relativamente próximas a las africanas de las europeas, y conocemos muy bien el lado europeo, la fortificación de ese lado europeo de ese mar de Alborán. Se pueden contar, yo diría que por cientos y cientos, los trabajos que se han hecho sobre las torres de la costa, sobre los castillos de la costa, sobre las fortificaciones de las ciudades, de las medinas en época medieval, de la costa, etc. Sin embargo, el lado africano pues es bastante desconocido, aunque últimamente se está dando a conocer bastante más. Desde los primitivos trabajos de, por ejemplo, desde la costa del Rif, el fabuloso de Carlos Pérez Arroyo, que no era ni arqueólogo ni era historiador, hasta los modernos trabajos de, por ejemplo, de la facultad de Sassari, la italiana con Cinzia Bismara, etc., pues se está desarrollando un continuo conocimiento de esa costa, pero que todavía no llega a ser completo ni mucho menos profundo. Porque en toda esta costa, pues había, en toda la costa desde Ceuta hasta Melilla, por poner un término, un principio y un fin, pues había una serie de pequeños castillos, de torres, de atalaya, lo mismo que en la costa europea, y también algo que está en trance de desaparecer y que no se le ha dado la importancia que tiene, que son las rábitas costeras, que también servían para el sistema de vigilancia de lo que era la costa. En este sistema de costa, de defensa de la costa del Rif, en un extremo de la costa rifeña, pues se situaba un castillo que ya a partir de principios del siglo XVI se empieza a citar como castil de pescadores o castillo de pescadores, situado en la zona de la actual Yebja, que anteriormente, durante la época del protectorado, pues tuvo la denominación de Puerto Capaz, debido a que lo creó como pequeño puerto un militar español que llegó a ser coronel, el coronel Capaz. Este castillo de pescadores, desde el punto de vista arqueológico, no ha sido nunca jamás estudiado, entre otras cosas porque no se aprecian sus ruinas, apenas, luego lo veremos en las fotos. Las ruinas de este castillo no se aprecian, en primer lugar, porque están en un cerro que es muy escarpado, con unas laderas muy pronunciadas, casi casi en vertical, prácticamente por todos sus lados, menos por donde tenía la zona de acceso. Y en segundo lugar también porque en la época del protectorado se construyeron en principio dos edificios que eran la base de una serie de trincheras que rodeaban
toda esa ensenada que formaba la ensenada de pescadores. Pero a pesar de ese desconocimiento y de ese... porque las ruinas que quedaban se identificaban con las ruinas de esos pequeños cuarteles de la época del protectorado. En 1944, en la revista Mauritania, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, el profundo desnivel en la parte de la derecha, que era donde estaba el castillo, el profundo desnivel que tiene sobre la parte donde estaba la población y donde está la población de Yejba. Bien, a pesar de ese desconocimiento, ya en el año 1944, en la revista Mauritania, alguien, porque aparece en su número de enero, aparece sin poner autor, aparecen en tres páginas una serie de fotos que hacen referencia... Perdón. Bien, que hacen referencia a ese castillo, a esa fortificación, pero no indican nada de si es fortificación o qué es lo que es. Aparece una foto, aparece un plano de situación y aparecen unos esquemas que no son exactamente lo que realmente era el castillo, pero sí se aproximan bastante. Aquí tenemos el plano de la situación, nos pone una X en donde está el cerro, en donde se situaba esos muros extraños que se dibujaban o que reproducían en la revista Mauritania. Estas son las fotos que aparecen en la revista. Estos son los esquemas que tienen ustedes, dos esquemas repetidos prácticamente, que no sé por qué los incluyen, seguramente porque no estaba seguro de ninguno de los dos. Fíjense ustedes en este de arriba, que parece que pone un antemuro, del cual les hablaré después. Bien, eso estaba situado en esta foto que vemos de poco antes de la independencia de Marruecos. En esta foto aérea vemos aquí la población, en esta parte de abajo, junto al río Uringa, en la orilla derecha de la desembocadura del río Uringa. Este cerrito que tenemos aquí sería el cerro donde estaba el castillo. Y tenemos aquí esa ensenada tan curiosa en forma de cono invertido, que ha sido tan alabada por los geógrafos en todas las épocas. También en el año 2000, unos desprendimientos de piedras sobre las casas, se desprendieron unas piedras de este castillo sobre las casas, hicieron pensar a las autoridades marroquíes que era de una torre atalaya. En realidad se trataba de un auténtico castillo, el castillo de pescadores. Esta belleza que tiene la costa en toda esta zona, es una costa en donde alternan los acantilados con las calas y las pequeñas calas como esta que vemos aquí. Esta belleza pues ha hecho que en muchas ocasiones sea objeto también de mitos. Por ejemplo, existe el mito de que ese cono invertido que forma esa bahía, esa curiosa bahía, pues ese cono invertido es el cráter de un volcán, lo cual no es cierto. También existe otra leyenda donde dice que ahí, en esa especie de cono invertido, pues vivía una de las hijas de Noé. Bien,
La altura de este cerro son unos 75 metros que caen casi a plomo hacia el mar y un poco menos inclinado hacia lo que es la población de Yebja, y solamente tiene acceso por la zona del este, un acceso y además muy estrecho. Siempre se ha dicho y se ha pensado sobre la identificación del itinerario de Antonino, de las localidades que nos da el itinerario de Antonino, con esta zona de la costa. Para Blázquez, uno de los primeros que se dedicaron a esta identificación, este lugar de pueblo de pescadores se correspondía con Tenia Longa, mientras que Coblucla se identificaba con Bades. Sin embargo, hoy día ya, anteriormente hablas que Tissot incluso, y hoy día ya, porque por ejemplo, con los estudios de Noé Villaverde, en fin, casi todos los investigadores, pues identifican esta ciudad de Coblucla, citada en el itinerario de Antonino, con el puerto de Yebja o la zona del castillo de pescadores. Sin embargo, en la Edad Media ese nombre de Coblucla desaparece por completo y aparece en un nuevo nombre que es el nombre de Cherchér, para dar nombre a un sitio entre Targa y Vélez, que se refiere indudablemente a esta zona de Yebja. La primera cita la tenemos en un derrotero textual, no gráfico, es decir, no es un mapa, un derrotero textual del siglo XII, el libro de existencia de las orillas, de las riberas, que nos dice que de Targa a Cherchel, que es una ciudad, tantas millas, de Cherchel hasta Targa y hacia Melilla, mejor dicho, hacia Tagasa y hacia Melilla, otro tanto. Bien. Pero realmente para la identificación de este lugar de Cherchel, lo fundamental son los portulanos, digamos, gráficos, los mapas, para que lo entendamos. No en todos aparece el topónimo de Cherchel, aparece en menos de la mitad, pero en menos de la mitad ya sí son muchos. Tenemos, por ejemplo, la carta magrebina de hacia 1330, que aparece Kerkel, con el nombre de Kerkel. Tenemos, por ejemplo, el Atlas del siglo XV de Petrus Roselli, que aparece también Cherchel. En fin, ahí tenemos muchísimos ejemplos, la de Francisco de Cesani, una carta atribuida a Colón de hacia 1500, etc. Aquí les pongo pues algunos de los ejemplos, que no son todos ni mucho menos, de los planos de medievales y del siglo XVI del Mediterráneo, en donde se cita Cherchel, que es un nombre pues, que aparece durante todo el siglo XVI. Y en el siglo XVII, pero en el siglo XVII solo aparece este nombre en los planos gráficos, no aparece en los textos. Posiblemente este nombre haya pervivido en los planos, porque eran siempre copias los unos de los otros y tenían una gran pervivencia cronológica. Bien, aquí en un plano de Juan López, el hijo de Tomás López, de finales del siglo XVIII, bueno, este en concreto es de principios ya del siglo XIX, donde habla de un mapa cronológico de la Bética antigua, es decir, intenta ponerle los nombres antiguos, y ahí nos pone también el topónimo de Kerkel.
Topónimo que ya desaparece por completo, sobre todo a partir de las investigaciones en la costa nor-marroquí de Vicente Tofiño, de Valdés, etcétera, en los últimos años del siglo XVIII, principios siglos del siglo XIX, también Vincent Dunn, también ellos ya eliminan ese topónimo Cherchell, que ya no lo localizan, ya no lo encuentran, y empiezan a poner, como ocurre en este mapa del Reino de Granada, pero que tiene una parte también correspondiente en África, empiezan a poner el topónimo en algunos puntas de pescadores y en otros punta y torre de pescadores. ¿Por qué torre de pescadores y punta? Podría ser llamarle punta por el castillo que tiene, que simplificarlo de castillo a punta. También podía ser por esa pequeña torre que hay en la otra punta, es decir, si tenemos aquí el castillo, en esta mesetilla que existe aquí, está el castillo, aquí en esta punta existe esta construcción, pero esa construcción asemeja más a una garita antigua del ejército español que a una torre. Ni siquiera, aunque han querido disimularla seguramente con esa cúpula, pues no creo que fuese ni siquiera una tumba o una rábita, ¿no?, sino que simplemente era una garita del ejército español. Bien, pero en el siglo XVII, ya les he dicho que desaparece en los textos el nombre de Cherchell, ese nombre que es un nombre medieval, y aparece el nombre de Castillo de los Pescadores. Y aparece sobre todo en los derroteros textuales, en los derroteros textuales, porque ya les he dicho que en los gráficos, en los planos y en los mapas sigue utilizándose en el siglo XVII el topónimo de Cherchell. Pero en los derroteros textuales, que hay bastante, por ejemplo, este que tenemos ahí de 1604, etcétera, etcétera. En estos derroteros se cita constantemente ya el castillo de los pescadores. Y además tenían que ser casi todos, tuvieron que tener todos estos derroteros, por lo menos los que existentes en España, un origen más o menos común, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, otros dos derroteros también. Porque en todos se repite el mismo texto, en todos ellos se repite ese texto de que del Peñón, se refiere al Peñón de Vélez, 20 millas al poniente, haya un castillo deshabitado que se llama de pescadores. Hay en él abrigo de levante y una milla tierra adentro hay agua y leña. De este castillo al poniente está tarde. Este es el texto que se repite hasta la saciedad en todos los derroteros. A pesar de que no son todos los derroteros iguales, pero sí tienen muchas partes en las que se copian unos de otros. Y da la casualidad de que esta parte que se refiere al castillo de los pescadores, todos ellos están copiados seguramente de uno que sería el original. Ya les he dicho que en el siglo XVII pues hay muchísimos derroteros textuales. Algunos de los consultados en Madrid pues son estos, son algo más de una docena en total. Son derroteros, todos manuscritos, porque, bueno, impresos también hay algún que otro, pero tienen, a mi parecer, menos importancia. Bien, pero hace una veintena de años más o menos, en un congreso, el profesor Juan Luis Carriazo nos enseñó unos planos que había localizado en Toledo,
porque, como sabía mi vocación africanista, pues eran de un castillo de los pescadores y me preguntaba de dónde estaba ese castillo. Y estos planos que se refieren, estos planos que ya publicó y reprodujo dicho profesor, hacen referencia al intento de un capitán de Málaga, Juan de Guzmán, para atacar el castillo de pescadores en 1532. Este Juan de Guzmán, aunque he buscado por esa fecha, no lo he logrado localizar, me imagino que será de la familia de los Guzmanes, de que luego fueron condes de Tebas, pero no he logrado precisar quién era. Manda al duque de Ponce de León, manda un memorándum en tres documentos que contienen, esos tres documentos contienen una dibujo del castillo que se intenta atacar. El documento en sí nos dice poco de la descripción propia del castillo, solamente nos dice que tenía, referente al castillo, nos dice que tenía un aljibe en su interior y otro aljibe más grande a unos 60 pasos, en el exterior ya. También nos dice que podían estar en él hasta 200 hombres, es decir, nos da algún dato, pero muy escaso, sobre la forma del castillo, pero sin embargo hace unos dibujos que además los repite, dibuja el castillo y parte de la costa en cinco dibujos muy repetidos, incluso algunos los repite en el mismo folio. En ellos se aprecia perfectamente la ensenada, la ensenada de esa que le hablé antes del cono invertido, se aprecia perfectamente el castillo y se aprecia también dos torres en la costa, aquí una y ahí otra, de la que luego les hablaré. Este ataque, que en el cual se habla del número de hombres que tienen que intervenir, de la forma de abastecerse de comida, del número de armamento que tenían que llevar, etcétera. Es decir, es muy minucioso en cuanto a la logística y a la organización y sin embargo, ya digo que no describe el castillo y yo creo que no lo describe en sí porque para eso pues aporta esos dibujos tan bonitos que le estamos viendo. Estos dibujos tienen una perspectiva caballera, es decir, de lateral, entonces el castillo casi no lo podemos ver bien, vemos nada más que un castillo, el frente de un castillo, pero sin embargo hace un dibujo con una perspectiva aérea, que es este, en el cual pues podemos ver perfectamente cuál es la estructura básica de este castillo. Gracias a este dibujo, gracias a los restos que nos quedan después de eso, de una prospección que hicimos en el año 2003, además aquella prospección fue muy bonita porque la hice en compañía de mi hermano Enrique, pues gracias a eso pues se puede saber cómo es el castillo, que ahora lo veremos a continuación. En su interior, como les decía antes, pues las tropas españolas del protectorado pues construyeron una especie de cuartel, dos edificios, un edificio central que posiblemente esté encima de lo que era el aljibe, puesto que cuando se pisaba fuerte en el enlosado sonaba hueco,
este edificio que ven ustedes aquí, y otro edificio es este edificio, que es el edificio principal. Aquí estamos viendo los muros que caen casi a pico sobre sobre el pueblo de Yefja. Aquí tienen el acceso, el único acceso muy estrechito que hay. Los dos edificios, uno que es en donde estaba la zona de la puerta del castillo y el edificio interior. Y esta es la parte que da hacia el mar, que como ven ustedes, pues también está cortada a pico. Aquí seguimos viendo los muros del castillo, la parte que da hacia el sur, hacia la tierra. Aquí tenemos el edificio que protegía la entrada hacia lo que es el castillo, aunque ya les digo que estos son edificios del ejército español, lo mismo estos dos edificios son del ejército español. Aquí tenemos la morfología del cerro, ya ven ustedes lo abrupto y que nada más que tiene este acceso, es el único posible desde él. Las colinas de enfrente, hay un complejo por aquí, en esta zona donde estoy yo, hay un complejo de grande de trincheras del ejército español, seguramente de la época de la Guerra del Río. Bien, aquí tienen ustedes la colina en donde está sobre la ciudad de Yefra. Bien. Esto es con una lente de mucha aproximación, porque coge una de las casas, el tejado de una de las casas, pero las casas no están ahí al lado, ni mucho menos, están muy alejadas. Pero sí podemos ver la estructura de esta torre, que es rectangular. La subida por aquí, aunque aquí parezca que sea fácil, no se puede hacer, por lo cual pues tuve que recurrir a la óptica de para acercarme bastante. Bien, enfrente tenemos un morabito del siglo XVI, bastante interesante y bastante curioso, no en sí por su arquitectura, porque ya es una arquitectura moderna, sino porque, en fin, el morabo es del siglo XVI, no es nada reciente. El castillo no estaría en este cerro, sino en este que estaría perdido aquí. En los alrededores y hacia arriba de este morabito, es en el único lugar donde hemos localizado, en la zona, claro, cerámica medieval. Cosa que en el castillo es imposible porque está totalmente arrasado por las tropas que han estado viviendo allí. Bien, en esta panorámica que tenemos aérea, pues tendríamos aquí el castillo, aquí enfrente tendríamos el morabito, aquí la ciudad, y en esta zona pues tendríamos el río. Bien, sobre el plano de vista aérea del documento del archivo de nobleza de Toledo, del antiguo archivo de los duques de Osuna, pues hemos podido reconstruir y poder ver, por ejemplo, que el castillo tenía un antemuro que formaba un pasillo que hacía recodo para llegar a la puerta de entrada del castillo, que luego tenía una serie de habitaciones, una serie también de torres. Se ve que también el castillo estaba totalmente almenado, y sin embargo aquí lo único que encontramos que no nos cuadra excesivamente bien es esta torre que le hemos puesto, pues tenemos puesto ahí el nombre de la letra H, porque esa torre allí tiene la forma, pero in situ no parece que hubiese una torre, ¿no? En la prospección aquello parecía un muro simple más que una torre. Pero en fin, también de una simple vista
se puede uno equivocar. Bien, entre el terreno, lo que vimos y lo que apreciamos allí in situ, y el castillo que tenemos arriba dibujado por Juan de Guzmán o por su empleado, como quien dice, su cartógrafo, pues podemos deducir un esquema del castillo que sería este que tenemos aquí abajo, con un frente sur con tres torres. Una de ellas era para la protección de la puerta y del acceso en recodo, ¿no? Y un frente norte que nada más que tenía una pequeña torre aquí. Esta parte de aquí, que ya les digo que no parece torre, in situ, aunque en el dibujo aparece como la torre H, ¿no? Y eso sería el tema. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte del puerto, el castillo representado, el morabito, la zona donde aparece cerámica medieval. El carril en muy malas condiciones que sube, ¿no? Y aquí unas instalaciones de la Marina marroquí. Bien, aquí lo tenemos más cerca, ¿eh? Con la reconstrucción que hemos hecho. El frente norte, pues se vería más o menos de esta forma, casi sin torres, tampoco le hacía mucha falta porque el desnivel es a pico, ¿eh? Una pequeña torre semicircular, ¿eh? Un lateral, y luego el pasillo de acceso que daba a una torre rectangular, la principal, la más grande, ¿eh? Que protegía la puerta que estaba aquí. El frente sur, pues sí ya tenía las otras tres torres, una circular, otra rectangular en las esquinas y una ultra semicircular en la zona media, según se puede apreciar allí in situ. Bien, lo curioso es ese pasillo que se hace para proteger la entrada al castillo. Todo esto da un arcaísmo terrible a las murallas, ¿no? Un arcaísmo casi almohade, diría yo, a la construcción de las murallas, aunque no nos atrevemos a asegurarlo ni mucho menos. Bien. El castillo no es un castillo excesivamente grande, a pesar de que en el documento se dice que habría que habitarlo con 200 hombres, ¿eh? Pero 200 hombres tendrían que vivir ahí de excesivamente apretados, creo yo, ¿eh? No es tanto como parece. Quizás se estuviese pensando en los 200 hombres para ocupar también la zona de abajo, porque no olvidemos que según Mármol Carvajal y Juan León Africano, pues Yebja era una pequeña ciudad que estaba amurallada. Mármol Carvajal nos dice que estaba ya abandonada. Bien, pero tenemos estos dibujitos, nos dan otros dos datos muy, muy interesantes. Uno de esos datos principal es la existencia de dos torres, que aquí estamos viendo una de ellas. Aquí se le he señalado una de ellas. También nos indica la existencia de una serie de caminos, ¿no? Y casi en uno de esos caminos pues está la torre. Bien, esa torre la hemos podido localizar en nuestra prospección. También aquí en los planos, el resto de los planos, pues aparecen esas dos torres. Esta es la torre que estaba más cerca, que es la que hemos localizado. Y aquí hay una segunda torre que no hemos localizado, ¿eh? Sería esta. Esta sería la primera, esta sería la segunda que no hemos localizado, esta sería la primera
que hemos localizado y está la otra que no sabemos dónde está exactamente. En uno de los planos aparece también un edificio que también, curiosamente, está almenada, ¿eh? Un edificio que también pudo formar parte del sistema defensivo. Bien, esa torre pues la localizamos en uno de los cerros que rodean a esa zona. No está en el más evidente, pero cuando llegamos a él, pues sí vemos la razón, y es que desde este cerro se controla mucho mejor toda la zona de aquella costa, además de estar, por supuesto, en conexión directa con el castillo de pescadores, del que se le separa pues escasamente 1 kilómetro en línea recta. La torre es de estructura rectangular, aquí tienen ustedes una esquina, de unos 5 metros de lado aproximadamente. Digo aproximadamente porque las cuatro esquinas no están bien definidas, es decir, no se aprecia muy bien exactamente. Los lados pueden ser entre 4,5 metros y 5 metros. Bien, si tenemos en la flecha de la izquierda tenemos la localización del castillo y en la otra flecha tenemos la localización de esa primera de las torres. La segunda de las torres tuvo que estar en la zona del lugar, es decir, en esta zona, por esta zona, dada la situación en el mapa, pero no la hemos podido localizar, quizás porque no exista ya ningún resto, como afortunadamente queda de la otra, aunque los restos sean casi imperceptibles. Bien. Como conclusiones principales, pues les diré que la población medieval de Cherchell, que está citada desde el siglo XII, estaría en la orilla derecha de la desembocadura del río Uringa y, según Mármol Carvajal, era una ciudad cercada de fuertes muros, pero que ya estaba deshabitada, claro está. En esa zona, cercana en las últimas casas de Yebja, en la zona de lo que es hoy son las últimas casas de Yebja hacia el interior, según Montalbán, el arqueólogo del protectorado, pues apareció una espada y unos moldes de flechas. La lástima es que no hizo fotos, y no podemos saber de qué época era esa espada ni esa flecha, pero se supone que por lo menos medieval, de medieval o romana, no lo sabemos. Es probable que en esa época medieval, en la que se cita Cherchell, ya existiera el castillo que estaba encima de ella, de esa ciudad. Pero la primera cita del castillo es de 1504. Que en 1504 se cita el castillo de pescadores de una forma muy de pasada, aunque en 1508 ya estaba en ruina. Quiere decir que si en 1508 estaba en ruina, se había construido bastante antes. ¿Qué documento es el que nos dice que en 1508 estaba en ruina? Pues este documento que les he citado antes, del Archivo Histórico Nacional de Toledo, nos dice que cuando el conde Pedro Navarro fue a conquistar el Peñón de Vélez en 1508, pensó en conquistar el castillo de pescadores, pero que no lo conquistó porque estaba en ruinas y no le iba a servir para nada. Es decir, el castillo ya en esa época ya había tenido su vida útil. El castillo se adapta a la orografía del cerro en el que lo hemos localizado y mantenía una conexión directa con otras dos torres hacia el este. Una de ellas la hemos localizado, la otra no. Y aunque no desestimamos que se pueda localizar en el futuro.
Pero lo que sí es evidente es que la tipología del castillo, construido en mampostería y muchas veces en tapial de mampostería, esa tipología es totalmente medieval, con un acceso en recodo y con las torres redondas, rectangulares y una ultra semicircular. Carece por completo de torres esquinadas o abalabartadas. Es decir, no es un castillo ya propio del siglo XVI, es un castillo, por su tipología, bastante anterior. El comendador Juan Gaitán, en un memorial que hace sobre la costa de Berbería en 1504, nos indica que había en ella solamente cuatro, en esa fortaleza de pescadores, de castillo de pescadores, cuatro o cinco moros que la velan y guardan por manera de atalaya. Es decir, no era un castillo defensivo casi. Como señala también el texto de 1523, en determinado momento nos dice que a ese castillo llamanle los moros en algarabía aljuba, que quiere decir frontera. Es decir, tenían claro que era un castillo de frontera. Era un castillo de oposición al que los invasores desembarcasen. Pero también hay otro dato muy interesante, que es que hay un cerro, el cerro en donde está el morabito, que lo domina por mayor altura y por una cercanía que hacía posible que los cañones ya en esa época llegasen a él. Eso imposibilita que fuese construido por europeos, por andaluces, que ya podrían ser andaluces nazaríes, en la época nazarí, que también asaltaban y pirateaban la costa norteafricana, o por piratas castellanos, o por portugueses, o por genoveses. Tampoco tiene fáciles accesos directos al mar, lo cual era imprescindible para los posibles conquistadores europeos. Es decir, no es un castillo construido por europeos, por lo menos en principio y con el fin de tener allí un punto de apoyo. Entonces, el castillo o castil de pescadores era solamente un castillo refugio atalaya para los pescadores de la zona de la pequeña ciudad de Cherchell, en época medieval, o Yebja, para defenderse de los piratas europeos. A pesar de la defensa que proporcionaba, la población y el propio castillo estaban casi siempre abandonados. Bien, esta es más o menos lo que les tengo que decir de este castillo tan olvidado, tan injustamente olvidado, porque no está ni en los inventarios de arqueología de Marruecos, ni siquiera en los de la época del protectorado tampoco. Sería necesario y conveniente que unas prospecciones más intensas y unas excavaciones pues se realizaran en él para poder desarrollar estas conclusiones, que en principio pues solamente se pueden considerar como hipótesis de trabajo. Nada más y muchas gracias por su atención.